complicado porque a veces, bueno, ellos hacían un movimiento con el arquero y había que estar atento en un posible rebote o un posible descuido que tuviéramos con la marca. Pero creo que marcamos bien, se nos dio el primer gol. Después creo que el segundo tiempo fue un poquito más abierto. Ellos tenían que salir a buscar y bueno, no quedaban muy bien parados, quedaban muchos huecos para lanzar la pelota larga, como vino el tercer gol. Venimos a buscar los tres puntos. Sí, nos quedamos con esa sensación mala, pero bueno, estamos en recambio, sí, tenemos que seguir por este camino, que estamos bien. Bueno, ¿cómo se hizo la reestructuración de este equipo que, bueno, a pesar de que no tiene referente, con los juveniles ha podido suplantar, ¿no? Estas ausencias, ¿no? Sí, fue como dijiste vos. Tenemos un plantel joven, sí, con muchos juveniles. La idea de estos seis meses es que sumen minutos de fútbol, sí, principalmente eso. Que suben minutos de fútbol estos seis meses y bueno, seguir jugando este fútbol de salón que siempre jugó San Martín. Todo complicado, ellos plantearon un partido duro, muy físico, así que bueno, por lo menos lo trabajamos y pudimos ganar, que era lo importante. Ya pasó la primera mitad del torneo, ¿qué balance haces de este taller? Estamos pasando por un nuevo proceso, hay un recambio, somos un equipo muy corto, entonces la verdad que venimos haciendo un sacrificio muy grande y los que estamos le estamos poniendo el día a día, entrenando, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, lo importante es que el grupo está unido y que está respondiendo a lo que nos va pidiendo el técnico. Y lo importante es que, bueno, a pesar de a veces los traspiés o las caídas que tengamos en algún partido, hay que estar, digamos, preparado para el próximo. Los primeros 10 minutos, se podría decir, el Chacarero jugó muy bien, incluso dominaron la pelota. ¿Qué fue lo que falló hoy? Yo creo que todo el partido manejamos la pelota. Solamente, bueno, que por la cantidad de juveniles que tenemos, uno llega, genera, perdón, 4 o 5 situaciones de gol y entra una o si no ninguna. Y estos jugadores, y de ellos, y que tienen mucha jerarquía, hace mucho tiempo que están jugando en esto, la que te llega te cuesta muy caro. La próxima fecha contra Alianza, en una cancha complicadísima que va a ser allá en Poliguay, será una prueba de fuego para este plantel en el último trecho de este campeonato. Sí, ahora nos toca ir a ganar a cualquier cancha, los rivales que nos toquen trataremos de hacer lo mejor para lograr los 3 puntos y clasificar a playoff. Así que a salir a ganar y nada, meterle con todo. En lo personal, la última vez que te hicimos una nota por este medio decías que tal vez no ibas a ir al torneo si no estabas bien, pero bueno, te mejoraste, te entrenaste mucho y bueno, fuiste al torneo y fuiste campeón. ¿Qué sensaciones están quedando con este gran avance que tuviste? No, bueno, contento porque hice un sacrificio muy grande, tenía muchas ganas de, a medida que fuera respondiendo la pierna y que yo me sintiera más cómodo, de ilusionarme con volver a jugar un torneo como el que jugamos, y por suerte salimos campeones nuevamente. El próximo objetivo importante es tratar de llegar al Mundial, así que hay que entrenar el doble. Y bueno, espero llegar de la mejor forma, teniendo la posibilidad de jugar el torneo de selección argentino, también es una parada para ver si estaba a nivel o no. Demostré que de a poquito fui evolucionando como el mismo equipo, de menor a mayor. Y bueno, ese es el camino. Ahora queda seguir superándose, demostrarle también al técnico que hay muchas ganas por estar en un nuevo Mundial y bueno, ojalá que me llegue esa oportunidad. Así que queda solamente entrenar. Quizá la vuelta a su nivel de Fede, quizá eso le está haciendo esta última remontada en las últimas 5 fechas. Sí, obvio, más vale. El Fede es un animal, nos ponemos contentos porque vuelva. Sabemos lo que la luchó y la peleó para estar de nuevo, así que nada, felicitarlo y obviamente que nosotros aprovecharlo. La idea es seguir por este camino, jugar este fútbol de salón, no renunciar a este fútbol de salón, sí, que es el que siempre hemos jugado desde hace más de 20 años. Y los juveniles sí que sumen, sí, como te dije recién, que sumen estos primeros meses, sí, que sepan lo que ganar, que sepan lo que perder por un gol, por 2 goles. Así que bueno, sigue, esto sigue. Acaba de perder Pacífico contra Duque y así que se quedan quintos y en la puerta de los playoffs. Ah, una gran noticia entonces. Así, no, pero igual, lo mismo, tenemos que seguir sumando y para estar tranquilo y no estar sufriendo al final. ¿Estás de acuerdo con jugar con esta temperatura o no estás de acuerdo? Yo creo que nadie vive de esto, si ningún jugador vive de esto en realidad. Así que
por ahí se puede jugar, solamente lo que son los espacios cerrados. Me parece a mí que las temperaturas estas sí que son muy bajas, por ahí se pueden suspender estos partidos, o solamente jugar lo que son las canchas solamente cerradas, ¿viste? De poder jugar se puede, sí, porque hemos jugado nosotros. Solamente, bueno, que por ahí si lo podemos modificar para sumarse y para cuidar al jugador de fútbol, porque lo más importante de este deporte, sí que es muy lindo, que yo lo hace más de 20 años que lo juego, es el jugador de fútbol. Así que si lo podemos cuidar un poco sería bárbaro. Hace mucho que no metes un gol. Sí, bueno, después de lo que es la lesión, y bueno, también a veces es complicado, ahora los equipos ya te conocen cada vez más, y bueno, por evitar error, soy más precavido en esas cosas. Pero sí, ojalá que se dé pronto, tengo muchas ganas. Igual todavía, bueno, tengo que seguir fortaleciendo la otra pierna, que es con la que me apoyo. Entonces, al rematar, si no está muy firme, puedo cometer el doble de error. Además, también hemos cambiado el juego, los chicos están tomando mayor protagonismo, como debe ser. Hicimos el que metí y venimos a la cámara. A la cámara, seguro, así que ya queda ahora registrado.